Queremos empezar sobre todo agradeciendo a la gente, agradeciendo a los hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, de Iruña, de Altsasu, de la multitud de pueblos de Nafarroa y de Euskal Herria, que también hoy han salido a las calles, que van a salir a las calles y que hoy nos han recibido con el amor que nos tienen acostumbrados. Si no estuviéramos tan arropados, tan queridos, tan apoyados, no estaríamos con la actitud que traemos hoy aquí, porque sentimos mucho dolor, pero ese dolor se va a convertir en fuerza para seguir adelante. Consideramos que es un absoluto desprecio, de verdad, un absoluto desprecio al principio de justicia. Desde luego que hablar de proporcionalidad, hemos hablado y hemos pedido muchas veces, pero lo que se ha presentado hoy para nada es proporcional. Esto es una venganza. Estamos muy, muy dolidos y dolidas, pero vamos a seguir adelante. Queremos que la sociedad, que el pueblo de Altsasu, que la sociedad de Navarra, que la sociedad de Euskal Herria y del resto del Estado se vea de nuevo en la calle. No vamos a parar, no nos vamos a quedar inmutados, no paralizados por el dolor. Y tenemos muy claro también que vamos a recurrir. Nuestras abogadas y abogados ya están en ello. No vamos a admitir esta barbaridad. Si en un momento estuvimos diciendo que nuestro caso no estaba teniendo unos parámetros jurídicos, porque si no, no hubiésemos terminado en Madrid. Si veíamos claramente que nuestro caso tenía unos parámetros políticos y que había una intencionalidad en volver a hechos y a situaciones que para nada queríamos compartir, si vimos eso, ahora volvemos a decir que la sociedad navarra, que la sociedad de Altsasu, que la sociedad de Euskal Herria va a decir basta ya. Sufrimiento y claramente una utilización de nuestros hijos e hijas con una intencionalidad política. No es casual que la sentencia haya salido hoy. En estos derroteros políticos que estamos viviendo, una vez más, están jugando con nuestros hijos. Están jugando con chavales y chavalas de 22, 23, 33 años. Están jugando con el futuro político y están jugando con el futuro político aquellos y aquellas que se les llena la boca con la palabra paz. Aquí realmente quien queremos paz somos nosotras y nosotros. Nosotras queremos un futuro en paz para nuestros hijos e hijas y no queremos la cárcel ni para nuestros hijos e hijas ni para nadie. ¿Por qué nos llevaron a la Audiencia Nacional? Cuando nos llevaron a la Audiencia Nacional sabiendo que el caso de terrorismo iba a quedar en humo, sabían que las penas que se iban a dar en la Audiencia Nacional como tribunal excepcional que es, iban a ser duras y así ha sido. Las penas que han dado han sido claramente lo más que podían poner. Pero no vamos a caer en la provocación. Y sí que vamos a decir que vamos a llenar las calles. Más que llenarlas, vamos a reventar. Hoy mismo, a las 8 de la tarde, hay una concentración en Altsasu. Durante el fin de semana y el próximo fin de semana también vamos a hacer llamamientos que cada cual a su manera y como vea, demuestre que no está de acuerdo con esta barbaridad. Demuestre que esta sociedad está sana y que, siendo sana, es capaz de ser crítica y de decir ya vale. Y el día 16 de junio vamos a llenar Iruña. Vamos a decir que queremos justicia y Altsasukoak aske.